Los docentes de establecimientos privados cumplieron hoy solo media jornada frente al aula en protesta por el descuento compulsivo de la caja complementaria. ¿Hoy qué nivel de clases hubo? De el horario normal de entrada hasta las 10 y 20. ¿Qué era la tarde? A la tarde nos vamos a volver a constituir la clase, volvemos a las 15 horas. O sea que la mitad de la jornada. Mitad de jornada. ¿Por qué se oponen a este descuento? Nosotros rechazamos en forma generalizada y unánime este intento compulsivo de la caja complementaria de ir por el 4% de nuestro salario, porque entendemos que ya aportamos el 18% de nuestro salario a la caja de jubilaciones de la provincia. Nosotros somos trabajadores, docentes de establecimientos privados que estamos bajo la órbita del sistema educativo provincial. Entonces rechazamos este intento porque para nosotros es un verdadero saqueo a un salario que ya de por sí es a todas luces exiguo y pobre. La recompensa no vale. En principio la ley de transferencia es clara, dice que el aporte es voluntario. Nosotros entendemos que pagando un 4% más vamos a pagar las jubilaciones más caras del país. Y además entendemos que la caja complementaria tiene un funcionamiento totalmente contaminado, totalmente viciado y que la retribución concretamente no es conforme a semejante aporte.